Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al informe de actividades del doctor Félix Resillas Targa, director del Instituto de Fisiología Celular. Saludamos a las autoridades que presiden este acto. El doctor Enrique Graue-Bijers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Marcia Iriart Urdanibia, presidenta en turno de la Junta de Gobierno. El doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica. Y el doctor Félix Resillas Targa, director del Instituto de Fisiología Celular. Damos la más cordial bienvenida a los integrantes de la Junta de Gobierno, a la química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general del Comité Ejecutivo de la APAUNAM, a las autoridades universitarias, a exdirectores, investigadores eméritos, académicos, personal y alumnado del Instituto de Fisiología Celular, así como a quienes a través de redes sociales nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, presenta su informe de actividades el doctor Félix Resillas Targa. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En lo que comparto la pantalla, creo que ya está compartida. ¿La pueden ver bien? Pues, sí, correcto. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Doctor Enrique Graue-Bijer, rector de nuestra Casa de Estudios. Doctor William Lee Alardin, coordinador de la investigación científica. Doctora Marcia Iriart Urdanibia, presidente en turno de la Honorable Junta de Gobierno, y miembros de la Honorable Junta de Gobierno, sean bienvenidas y bienvenidos a este Instituto de Fisiología Celular. Agradezco a todas y todos ustedes su presencia en este cuarto informe de labores del Instituto de Fisiología Celular, y sin más preámbulo, deseo iniciar este informe informándoles que el Instituto cuenta con 157 investigadores o académicos, de los cuales se distribuyen en 65 investigadores y 92 técnicos académicos. El Instituto está conformado por 58 grupos de investigación, es decir, 58 laboratorios, y tenemos técnicos académicos que están asociados a laboratorios y a unidades de servicio. Como veremos más adelante, las unidades de servicio son fundamentales para el funcionamiento de nuestro instituto. Tenemos 7 investigadores asociados y un catedrático CONACYT. Por otro lado, el instituto cuenta con 137 trabajadores de base, 12 trabajadores de base de confianza y 9 funcionarios. En el 2020, el instituto acogió a 538 estudiantes y además tenemos 13 postdoctorales en este instituto. Uno de los aspectos importantes es la distribución en género. Y si vemos a nivel de técnicos académicos, el 70% de la población de técnicos académicos son mujeres, mientras que en el caso de los investigadores titulares es un 40%. Como verán, en los investigadores asociados tenemos un equilibrio, pero es importante destacar que estamos, en el caso de los investigadores titulares, no muy lejanos a tener un equilibrio en cuanto a distribución de género. En la distribución de género por nombramiento, vemos que en los nombramientos de investigador C, titular A y titular B, hay un claro equilibrio, lo cual
nos da mucho gusto en el instituto. Sin embargo, hay un desequilibrio en el cual hay 73 hombres en los niveles, en el nivel más alto, que es titularse. Esto lo interpreto desde la perspectiva histórica, es decir, históricamente hubo una incorporación de más hombres en nuestros niveles de investigador, pero confío que a lo largo de los próximos años esta tendencia se va a ir revertiendo para ir alcanzando el equilibrio en cuanto al género. Nuestro instituto está organizado en dos grandes divisiones: la división de investigación básica, conformada por el Departamento de Bioquímica y Biología Estructural, el Departamento de Genética Molecular, Biología Celular y Desarrollo. Y aquí les presento a los jefes de departamento. Y la División de Neurociencias, conformada por el Departamento de Neurociencia Cognitiva, Neurodesarrollo y Fisiología y Neuropatología Molecular. Aquí deseo destacar y agradecer la labor durante estos años de los jefes de departamento. Deseo destacar sus comentarios, sus críticas y sus sugerencias, y sobre todo sus sugerencias y comentarios respetuosos. Les agradezco mucho toda su labor. Dentro de los nombramientos de investigadores en el instituto, quiero destacar que hay una gran mayoría de nuestros académicos investigadores son titulares C, que es el nivel mayor, más elevado, y el instituto, de forma muy orgullosa, cuenta con 7 eméritos. Por otro lado, en cuanto a técnicos académicos, hay un equilibrio interesante entre los titulares C, titular B y titular A. Aquí quiero destacar que hay un incremento en la incorporación de técnicos académicos titular A, pero lo que quiero destacar es el hecho de que cada vez ingresan técnicos académicos de muy alto nivel, la mayor parte de ellos con doctorados, e incluso hay algunos ejemplos de postdoctorados. Entonces, la tendencia va a ser a incrementar el nivel, muy probablemente en los siguientes años, hacia titulares B y titulares C. Y también considero que pronto habrá un recambio dentro de esta población de técnicos académicos. Debo destacar que el promedio de edad, como ustedes pueden ver, se ha incrementado en los últimos años, y que ahora pasamos del 2017 de 56 años de edad promedio a 58 en el 2020. Esto representa una llamada de atención en el sentido de que es importante que pensemos en renovar aún más nuestra planta académica en la medida de lo posible. Tampoco hemos tenido un gran número de jubilaciones, y tenemos 12 jubilaciones, de los cuales solo 3 son técnicos académicos. En cuanto al SNI, pues tenemos, en cuanto al PRIDE, tenemos los niveles más altos mayoritariamente, pero tenemos todos los niveles presentes en los investigadores, pero destaco el PRIDE también, y dentro de los técnicos académicos, el nivel PRIDE C es el mayoritario para estos estímulos que la universidad nos otorga. En cuanto a los niveles del SNI, es interesante ver que hay una campana, y esto representa muy probablemente la nueva generación de jóvenes investigadores que forman parte del instituto, y que estoy seguro que también transitarán pronto hacia el nivel 2, y del nivel 2 hacia el nivel 3, los que son más consagrados. Pero quiero también llamar su atención de que 21 investigadores son nivel 3 dentro del instituto, y tenemos 7 eméritos también dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de los técnicos académicos es también de subrayar el hecho de que tenemos 22 en el nivel 1 y 3 como candidatos. La producción científica, que es una parte fundamental de nuestro quehacer académico. El instituto en el 2020 publicó 125 artículos, y como ustedes pueden ver, la gráfica de publicaciones ha sido fluctuante. Lo importante es destacar que tenemos en el 2020 un impacto promedio de 4.34 y una publicación de dos publicaciones por grupo de investigación. Históricamente, del 2007 al 2020, tenemos un promedio de 133 publicaciones por año. Otro aspecto relevante es que el promedio del índice de impacto es de 4.54 a lo largo de estos 4 años, que es, considero, un impacto relevante. Pasando a la evaluación en términos de cuartiles, que es
las publicaciones que nuestros investigadores hacen en sus propias áreas de investigación, quiero decir, evaluar la calidad de las revistas en las áreas, por ejemplo, exclusivamente en microbiología o exclusivamente en neurociencias, tenemos que en el 2019 los cuartiles 1 y 2, que son los más de más relevancia en términos de la calidad de sus, de las revistas, tenemos que el cuartil 1 y 2 representa el 92% de nuestras investigaciones, mientras que en el 2020 representa el 97%, hubo un incremento. Históricamente, el promedio se centra en Q1 y Q2, los dos cuartiles más importantes, en 94%. Como les mencioné, publicamos en revistas de muy alto impacto y de muy alto nivel, como Nature, Nature Communication, etc. Y aquí me hubiera gustado presentarles una reseña de las investigaciones y los resultados más relevantes de nuestro instituto. Sin embargo, los invito a visitar la nueva página de internet de la unidad y de la oficina de comunicación del instituto, donde, como verán más adelante, hemos hecho ahora reseñas de los artículos más relevantes, y ustedes pueden encontrar reseñas muy interesantes y muy bien documentadas en esta nueva página de internet que les presentaré más adelante también. Por otro lado, está la formación de recursos humanos y docencia. Aquí debo destacar la excelente o magnífica labor de la doctora Soledad Funes Argüello, y el instituto lo que ha hecho es coordinar y acercarse aún más a los posgrados, y nosotros estamos presentes principalmente en el posgrado de Ciencias Bioquímicas, maestría y doctorado, posgrado de Ciencias Biomédicas, donde el instituto es muy activo, y el posgrado en Ciencias Biológicas principalmente. Actualmente contamos con una población de 538 alumnos, y lo que es interesante es que durante el 2020 hubo una graduación de 48 estudiantes. Históricamente, ustedes pueden ver que la graduación ha disminuido este año. Sabemos muy bien que hay varias razones. Una de ellas es que hubo dificultades para poder pues que los chicos pudieran llevar a cabo su graduación. Sin embargo, sabemos también muy bien que la Dirección General de Administración Escolar, dirigida por la maestra Ivonne Ramírez, que ha sido muy amiga y colaboradora y nos ha ayudado muchísimo en el instituto, ha restablecido el ritmo de procesamiento para que los chicos puedan recibirse. Sin embargo, sí ha habido una disminución en el ritmo de trabajo y también, tristemente, hay que mencionarlo, algunas deserciones. Yo creo que de esa forma explico la disminución en el número de graduados en los últimos años. Algo que no ha disminuido y donde el instituto ha sido muy entusiasta y donde he encontrado que todo el personal académico ha sido muy entusiasta es el mantener los cursos activos. Si vemos el valor histórico, en 2020 tenemos 142 cursos impartidos. También debemos recordar que 2020 principalmente es el año del inicio de la pandemia, donde estuvimos desde marzo al final de año sin actividades presenciales. Y algo que yo quisiera destacar a ustedes es que un día surgió una idea de generar cursos de superación académica, pero que eran dirigidos específicamente a los técnicos académicos. Esta es una lista que no pretendo que ustedes lean, pero que representa algunos de los cursos. Pero quiero darles las cifras. En el 2020, lo que llamamos, curiosamente, los coronacursos, los técnicos académicos organizaron entre ellos, principalmente, aunque estaba abierto a toda la comunidad, pero principalmente entre los mismos técnicos académicos, 12 cursos. En el 2021 fueron 11 cursos, pero además propusieron, y me propusieron, también impartir 13 seminarios. 13 seminarios de sus investigaciones, de sus datos, o por ejemplo, había técnicos académicos que tenían técnicas altamente especializadas y que las presentaron en un curso. Esto llevó a un total de 23 cursos impartidos, donde participaron en total 497 técnicos académicos. Esto quiere decir que si dividimos por la población total de los técnicos académicos, cada técnico participó en al menos 5 cursos de superación académica durante el periodo de la pandemia, es decir, a distancia. Y aquí esto tuvo muchas consecuencias que en una primera instancia no me vinieron a la mente, y que son
que ha habido una mayor cohesión entre todos los técnicos académicos del instituto. Ahora sé que tienen un chat donde se comunican constantemente y se ayudan tanto en reactivos como en ideas, como en metodologías. Y lo último que supe, porque los mismos técnicos académicos me lo comentaron, es que están diseñando un nuevo libro de técnicas que se va a publicar y que quisiéramos publicar en el instituto en los meses que vienen. Por lo tanto, quisiera también agradecer de manera muy particular a las doctoras Ruth Rincón, Teresa Romero y Valeria Martínez por la ayuda que brindaron para organizar todos estos cursos. Y bueno, yo en lo particular estoy muy orgulloso de esta labor de los técnicos académicos, que creo que es sobresaliente. La participación del instituto en los programas de licenciatura. En la licenciatura de investigación biomédica básica, cuya sede principal es el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el doctor George Dreyfus, le quiero agradecer toda su participación como coordinador o representante académico del instituto ante la licenciatura, y mencionarles que el doctor Luis Bernardo Tobar y Romo tomó el relevo hace un año y medio de esta coordinación y esta representación de nuestro instituto en la licenciatura de manera muy entusiasta, y estamos renovando la relación con el instituto, con la licenciatura. Y además es importante decir que Luis Bernardo Tobar, el doctor Tobar, fue un egresado de esta licenciatura, lo cual lo hace estar muy cercano a ella. Y aquí quiero simplemente mencionar o hacer notar también el amable y sentido reconocimiento y homenaje que le hicieron de manera muy espontánea un grupo de estudiantes de la licenciatura al doctor Antonio Peña en el 2019, dado que el doctor Antonio Peña tiene una larga tradición de impartir el curso de bioquímica. Y esto fue algo muy, muy sentido y cariñoso por parte de los estudiantes. La otra licenciatura donde ustedes saben muy bien que hemos tratado de ser cada vez más proactivos, más presentes y tener un desarrollo cada vez mejor, es la licenciatura en neurociencias. Y aquí debo reconocer también cómo se ha ido puliendo, mejorando los procesos de selección y de admisión de los estudiantes. Incluso cuestiones de equidad de género también se han tomado en cuenta, y vean que tenemos un promedio de más o menos 30 ingresos por generación, y está la última generación a punto de recibirse. Entonces, quiero dar un reconocimiento, bueno, a la creadora de esta licenciatura, que es la doctora Marcia Iriart, y a la doctora y emérita, investigadora emérita, la doctora Herminia Pasantes, quienes desde un inicio trabajaron muy intensamente para implementar y el desarrollo inicial de esta licenciatura. Y posteriormente quiero también agradecer profundamente la labor de la doctora Susana Castro, la doctora Diana Escalante y el doctor Iván Velasco, quienes han estado muy activos en los comités y subcomités académicos de la licenciatura, y sobre todo organizando los cursos donde el instituto ha sido muy, muy activo, tanto en los cursos teórico-prácticos como los teóricos. Y aquí vean, este esquema representa la población de investigadores del instituto que imparten no solo una clase, sino diversas clases en los diferentes semestres. Y quiero hacer notar que no solo la División de Neurociencias imparte las clases, hay miembros de la División de Ciencia Básica que también imparten clases en esta licenciatura. Como complemento a todo esto, hicimos un esfuerzo en estos años de mejorar la infraestructura en apoyo a la docencia. Todos los salones de clase, transformamos los pizarrones clásicos y pusimos pantallas de alta definición, y mantuvimos los pizarrones a los lados para el uso de los profesores. Se crearon, con la ayuda de la administración central, con la ayuda de la rectoría, dos salones nuevos en el edificio anexo del instituto, donde incorporamos bancas especiales para poder también incorporar ahí computadoras, como verán en un momento. Dentro de este apoyo a la infraestructura, decidimos llevar a cabo toda una serie de adaptaciones de la biblioteca del doctor Armando Gómez Puyú para liberar espacios y colocar nuevos escritorios con conexiones de internet, donde pronto, cuando
podamos estar en una situación más presencial, conectemos computadoras y le demos otra perspectiva a nuestra biblioteca. Y con el apoyo del programa de estudios de posgrado, pudimos adquirir 15 computadoras que están al servicio de los estudiantes que no tuvieran buen internet en sus casas o que quisieran tener clases directamente aquí. Pero además, estas computadoras que están en los dos salones anexos, y los dos nuevos salones que hicimos en el edificio anexo, están también diseñadas para que sean utilizadas en los cursos de bioinformática, de biología computacional y de programación. Actividades académicas. Este era un rubro que en mi plan de trabajo inicial insistí mucho en tratar de fomentar lo máximo posible. Diseñamos nuevas formas de publicitar los seminarios para que fueran más accesibles a todo el mundo, no solo por la vía del internet, sino también se colocaron 14 nuevas pantallas en diferentes lugares del instituto para proyectar este tipo de imágenes, publicitando y anunciando tanto los seminarios institucionales como los seminarios de las divisiones académicas, los cuales rediseñamos, donde en cada división hay un investigador titular que es responsable de diseñar esos seminarios y donde los estudiantes de posgrado son los que presentan sus avances experimentales. También hemos hecho un esfuerzo con la nueva oficina de comunicación de dar y hacer notas periodísticas a nivel científico de los artículos más relevantes que se van publicando, pero también de los seminarios más relevantes que se van impartiendo en el instituto. Otro aspecto novedoso es que hicimos, y a través de la misma oficina de comunicación, se hacen reportes en tiempo real de los seminarios, en particular del seminario institucional de los viernes a mediodía, a través de Twitter, y en el mismo momento que se está dando el seminario se dan pequeñas notas informativas del mismo seminario. Continuamos con nuestro día, la feria de carteles. Principalmente agradezco al doctor Luis Lemos y sus colaboradores que se encargaron. Era un evento porque lo suspendimos a causa de la pandemia, pero vean qué bonito evento es, al aire libre con las mamparas en el jardín botánico de nuestra universidad. Hemos también hecho un esfuerzo, y aquí agradezco a la doctora Pasantes también, que organizó un curso de educación continua los sábados, donde participamos varios de los investigadores del instituto. Y algo que tenía planteado en mi plan de trabajo era el desarrollar y hacer cursos teórico-prácticos. Y con mucho gusto les puedo comunicar que hicimos un curso teórico-práctico sobre edición genética utilizando el sistema CRISPR-Cas, y que lo organizamos en el instituto haciendo prácticas en ratón, en nemato C. elegans y en células en cultivo. Y además tuvimos el apoyo del doctor Luis Monteliu del Centro Nacional de Biotecnología en España, quien además de todo, de darnos una charla, él no pudo venir, pero nos dieron una charla a alguien de su laboratorio, nos mandó 25 ejemplares de este libro que se ha vuelto muy importante, que es Editando Genes, Recorta, Pega y Colorea. Le agradezco mucho a nuestro amigo y colega Luis Monteliu su apoyo para este curso teórico práctico. Y justo la doctora Rosa Navarro hace unos días acabó de redactar un artículo que se va a publicar derivado de este curso teórico práctico. También deseo agradecer la relación que tuvimos estrecha con la Facultad de Química, donde en particular organizamos este simposio muy interesante en honor y en homenaje al doctor Ricardo Tapia, donde fue invitado el profesor Thomas Sudow como premio Nobel del 2013, y entre los conferencistas también tuvimos la suerte, en el auditorio Alfonso Caso lleno, tuvimos la suerte de escuchar a Arturo Álvarez Bulla en una conferencia impresionante sobre células troncales. Y aquí quiero hacer un paréntesis y, bueno, como ustedes saben, o la mayor parte de ustedes saben, pues lo que quiero hacer es desearle al doctor Ricardo Tapia una pronta recuperación y
puedo hablar por la gran mayoría o la mayoría del instituto, estamos con él y estamos pensando en él y que ojalá lo tengamos pronto entre nosotros. Otro aspecto académico que fomentamos dentro del instituto fue, gracias a la visión y el esfuerzo de la doctora Marieta Tuena, y también debo destacar el apoyo muy entusiasta del doctor Keno Yama y su secretaría, cómo pudimos dar a luz un manuscrito que tenía el doctor Armando Gómez Puyú en el escritorio y que la doctora Tuena sacó a la luz y que pudimos ayudarle a que se publicara como este libro llamado Conociendo las moléculas de la vida, un viaje inesperado. Esto es un libro que es muy sentido, es muy querido por nuestra comunidad y que tiene un aspecto sentimental muy importante para todos nosotros. Y aquí les muestro un dibujo hecho por el doctor Diego González Halfen, quien ilustró todo el libro, del doctor Armando Gómez Puyó, a quien recordamos con mucho cariño y que también le mando un sentido y cariñoso saludo a la doctora Tuena. También hicimos muchos vínculos, por ejemplo, con la Sociedad la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales, donde el instituto es ahora sede temporal de los seminarios de esta sociedad. Y también nos vinculamos mucho en varias actividades como talleres y charlas de divulgación generales con la Facultad de Ciencias. En resumen, algo que puedo subrayar es que durante del 2017 al 2020 incrementamos en alrededor de un 20% las actividades académicas. Lamentablemente no pudimos aumentar las actividades con conferencistas extranjeros, pero localmente sí aumentaron a nivel nacional. Esto quiere decir que en total hay un aumento en nuestras actividades académicas que, bueno, creo que no es suficiente y podríamos todavía mejorarlas. Y solo me resta aquí agradecer a la Comisión de Seminarios. Hay un representante, cada uno de los departamentos están representados por esta comisión y ellos han ayudado a seleccionar e invitar a nuestros conferencistas. También quiero comentar que se implementa un nuevo día de seminarios, que son los jueves a la tarde, a las 5 de la tarde, para poder tener temas que no son académicos estrictamente, por ejemplo, cuestiones de género o culturales, como les mostraré más adelante. Difusión y divulgación creo que es una de las áreas donde más esfuerzo hemos hecho también, y ahí agradezco a la doctora Luz Lazos Ramírez, quien en un inicio trabajaba en esta unidad o oficina de comunicación, y a partir de noviembre de 2019 hicimos una reestructuración con la incorporación de la doctora Cecilia Rosén, que tiene un doctorado en periodismo científico y de divulgación, y con Felipe Senil, que se encargaba de todas las cuestiones de difusión, de redes y de imágenes y sonido. Aquí tenemos la nueva página de internet que crearon ellos, donde están todos los contenidos que yo les mencionaba, entre ellos las reseñas de los artículos. Y este es el nuevo equipo. Actualmente Felipe Senil decidió tomar nuevos horizontes y ha entrado al relevo Natalia Rentería, a quien le agradecemos que se incorpore. Y esta oficina y esta unidad tiene becarias y servicios sociales que apoyan a las labores de comunicación, de difusión y de divulgación de nuestro quehacer científico. En este contexto, organizamos días de seminarios de los jóvenes investigadores, la generación más joven que está en nuestro instituto, que son 12 investigadores muy jóvenes, todos ellos del programa de renovación, del programa CIJA, del programa de renovación de la planta académica. Y después fuimos a la siguiente generación de investigadores del instituto e hicimos el simposio de otoño. Pero uno de los eventos más emocionantes fue el que organizamos, y todos estos eventos fueron organizados durante la pandemia y a distancia, fue el café con nuestros eméritos, donde
yo les pedí a nuestros queridos eméritos que no nos platicaran estrictamente de sus investigaciones, sino de su vida científica. Y como ustedes saben, fueron eventos muy exitosos, con mucho sentimiento por parte de todo mundo. Y este es un ejemplo de uno de los días en los cuales nos dio una charla alguno de nuestros queridos eméritos, y les puedo comentar que hubo 4,107 visualizaciones en YouTube de estos seminarios. Otro aspecto que hemos hecho activo durante los últimos meses a partir de la pandemia es hacer charlas en Facebook que han tenido muchísimo éxito. Son charlas informales donde divulgamos mucho lo que cada tipo de área de investigación se hace en el instituto, y han tenido, hasta donde tengo entendido, mucho éxito. Aquí les mencionaba los artículos periodísticos, las reseñas de las investigaciones, de los artículos y de las investigaciones de nuestros líderes de grupo y otros tipos de investigadores. Por otra parte, estamos incrementando nuestro acervo de este tipo de noticias a nivel de divulgación y difusión, e incluso hacemos esta oficina liderada por Cecilia Rosén, hace reseñas de los seminarios más importantes de nuestro instituto a nivel institucional. Todo esto se traduce en parte por una mayor presencia en redes, donde, por ejemplo, en Facebook tenemos del 2017 al 2021 un incremento de 21,600 seguidores, y en Twitter tenemos un incremento de 5,800 seguidores, ya llegando a 11,000 seguidores al día de hoy, más o menos. Se renovó y se rediseñó lo que ahora es nuestro nuevo canal de YouTube en el IFC, y tenemos ahora también un mayor y más amplio acervo de seminarios que ustedes pueden consultar cuando gusten. Pasamos de 194 suscriptores a 1,725 recientemente, y esto implica 33,000 visualizaciones en tiempos recientes. Y también esto se refleja, por ejemplo, cada año se hace la semana virtual, la semana del cerebro, pero este año tuvo que ser virtual, pero fue todo un éxito, dado que fue incluso se hicieron visitas guiadas virtuales en este contexto de esta semana virtual del cerebro, y vean, se alcanzaron más de 9,000 visualizaciones. Antes de la pandemia hacíamos visitas guiadas, pero que ahora se complementaron, como les decía, con los seminarios virtuales. Y aquí permítanme a toda la comunidad del instituto darles una noticia, una novedad. Resulta que estamos a punto de presentarles una nueva página de internet. Llevamos meses diseñándola, trabajándola con la unidad de cómputo y con la oficina de comunicación, con la ayuda de la doctora Soledad Funes, y pensamos que en un mes más o menos podremos ya cargarla a la página de internet de nuestro instituto. Pensamos que esta nueva página será más dinámica, más amigable, y esperamos que sea mucho más útil para toda la comunidad, pero sobre todo, esta es la imagen que nosotros damos hacia el exterior, y esto para nosotros es importante. La vida comunitaria. En la vida comunitaria deseo, pues, felicitar y compartir con ustedes varios premios y distinciones recientes, como el Premio Universidad Nacional 2019 al doctor Jaime Mas, el premio que le otorgó el Estado de Oaxaca a la doctora Victoria Chagoya, o el premio Sor Juana, o el reconocimiento más bien Sor Juana Inés de la Cruz a la doctora Rosa Navarro, o el premio Weissman al estudiante de doctorado Rodrigo Arzate. Y aprovecho la ocasión para felicitar a la doctora Marcia Iriart públicamente por su nueva incorporación a la Honorable Junta de Gobierno. En total, desde el 2017, se han obtenido en el Instituto 71 premios y distinciones. Por otra parte, quiero hacer una mención importante a nuestros eméritos. Y me atrevo a decir nuestros eméritos, y cuando digo nuestros es por un sentido de calidez y de amistad con ellos, y agradecerles todos sus comentarios, pero también, sobre todo, críticas y consejos
que siempre han estado presentes en nuestro instituto y que son un ejemplo para todos nosotros. Otro de los aspectos comunitarios relevantes que se retomaron desde la administración central, desde la administración anterior de la doctora Iriarte, fue el adecuar y trabajar sobre la nueva Comisión Interna de Igualdad de Género. Aquí debo reconocer el trabajo de Mayra Furlán, Beatriz Aguilar, Brenda García, Georgina Guerrero, Francisco Sotres, Fernando Molina, Francisco Pérez y muchos otros miembros de la comunidad del instituto. Y en particular, aquí destaco muchos de los eventos, panfletos, comunicados y seminarios que se dan, sobre todo los jueves en la tarde, en un nuevo concepto de seminarios. Y comentarles también otra vertiente del trabajo de esta Comisión de Igualdad de Género, que son los seminarios interinstitucionales conjunto con el Instituto de Biología, el Instituto de Ecología, el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Matemáticas. Son unos seminarios conjuntos muy interesantes y pues les agradezco la participación de todos y todas. Uno de los puntos más importantes que surgieron a través de una de las, de un comentario y de una propuesta de la doctora Soledad Funes fue la creación de una atención comunitaria de ayuda psicológica local. Y me refiero a local, quiere decir en el Instituto de Fisiología Celular. Esto implica que gracias a la ayuda de la doctora Blum y del doctor Zarco, tenemos ahora a la maestra Gabriela Gómora como una psicóloga de planta en nuestro instituto. Y desde marzo del 2020 hemos atendido, o más bien ella ha atendido junto con el equipo de la doctora Blum y Zarco, el doctor Zarco, el maestro Zarco, 84 solicitudes, de las cuales hay 76% han tenido una continuidad. Continuidad quiere decir varias sesiones de atención, y que la distribución se centra, y esto es algo interesante que debemos, yo creo, que estudiar con detalle con este equipo de psicólogos, es que el 55% de los casos son de chicos que vienen de chicas y chicos que vienen a la licenciatura, mientras que el 22% de los chicos y chicas atendidas son estudiantes de doctorado y 22% de maestría. Creo que es algo que tenemos que estudiar y analizar con cuidado. Las unidades de servicio. Las unidades de servicio son fundamentales para el trabajo científico de nuestro instituto, pero sobre todo también como yo lo veo como una forma o un trampolín para ir mejorando la calidad de nuestras investigaciones. Aquí tenemos ya las unidades asociadas al bioterio, que es una unidad fundamental, la unidad de biología molecular, la unidad de cómputo, la unidad de microarreglos, la de histología y el laboratorio de el reciente creado laboratorio de neurorehabilitación. Otra unidad donde invertimos mucho esfuerzo es la de imagenología o de microscopía, y aquí agradezco particularmente el apoyo del señor rector, porque pudimos hace 2 años comprar estos 2 microscopios con focales de fluorescencia que han sido invaluables para nuestras investigaciones, y conformamos hoy en día un equipo fantástico de especialistas que dan servicio a todo el instituto y fuera del instituto. También hay una etapa nueva del Laboratorio Nacional de Canalopatías. Primero hubo su reinstalación o su instalación en las nuevos laboratorios que se localizan en el edificio anexo que les muestro aquí al lado. Y esta nueva etapa del Laboratorio Nacional de Canalopatías, dirigido por el doctor Arturo Hernández, se vio complementado por la acción y el apoyo del doctor William Lee Alana y la doctora Flor Mónica Gutiérrez, para, en conjunto con la coordinación de la gestión para la calidad de investigación, generar manuales de calidad de investigación en preparación a la certificación para la posterior acreditación de las funciones de este laboratorio. Y aquí, este trabajo coordinado por la doctora Flor Mónica Gutiérrez y la ingeniera Luz Mendoza, ellas coordinaron los trabajos de los técnicos asociados a este laboratorio, que son el físico Oliver Lara, la doctora Luisa Durán y el doctor Enoch Luis, que es un catedrático CONACYT. Complementando estas acciones
coordinadas también con la coordinación de la investigación científica, creamos en discusiones también apoyadas por el Consejo Interno, una nueva comisión académica donde habrá un seguimiento estrecho sobre el desarrollo de las investigaciones del Laboratorio Nacional de Canopatías. Esta comisión ya está en funciones y le agradezco a la doctora Tamara Rosenbaum, quien coordina las funciones de esta comisión académica. Otra de las unidades que se crearon en estos años y que fue también apoyada inicialmente por la administración de la doctora Iriart es la construcción, con la ayuda de la administración central de la rectoría, de este nuevo laboratorio donde se están realizando ensayos preliminares de edición genética por CRISPR, modificaciones genéticas por CRISPR y criopreservación. La criopreservación para nosotros es algo fundamental para poder ahorrar espacio en el bioterio y tener un mejor funcionamiento a nivel del manejo de los animales experimentales. Y aquí quiero agradecer a la doctora Paula Licona, quien coordina las funciones de esta nueva unidad de edición genética y criopreservación, y a la técnico académico, doctora Adriana Aparicio, quien además pudo estar 3 meses en una estancia en el Centro Nacional de Biotecnología con nuestro colega Luis Montelliu, para aprender las técnicas más novedosas de criopreservación. Otra unidad novedosa y que de recién creación es la unidad de bioinformática y manejo de la información, que ha sido apoyada de forma entusiasta también por el doctor Marcelino Asciniegas, que es un investigador titular del Instituto del Laboratorio de Computacional, que es parte de uno de los departamentos del Instituto. Pero esta unidad fue creada y ahora es dirigida por el doctor César Pott, y donde hemos implementado, y gracias al apoyo del doctor Marcelino Asciniegas y también de fondos de la DGTIC y del Instituto, ampliar la capacidad de cómputo, y tenemos más servidores con el objetivo de tener análisis tanto genómicos como epigenómicos, como también de aprendizaje de máquina, como de redes y como de modelaje de estructura de proteínas. Entonces, esta unidad está localizada ahora en el edificio anexo de nuestro instituto y ya está bien instalada y trabajando activamente. Tan es así que el doctor César Pott ya tiene y preparó y construyó una nueva página de internet donde vienen los objetivos, la infraestructura y los servicios que puede dar esta unidad, y les invito a visitarla. Como parte de sus funciones, de su trabajo, que además es de docencia, por dar cursos de bioinformática y programación, organizamos el primer encuentro de biología computacional, pero sobre todo me da mucho orgullo comentarles que en el segundo simposio de biología computacional fue dirigido y fue presentado básicamente por mujeres mexicanas en biología computacional. Y eso como parte de las actividades de esta nueva unidad de cómputo y de biología de manejo de la información y de bases de datos. Mejoramos también nuestro taller de mantenimiento y se adquirió una máquina de corte y grabado para diseñar y generar nuevas piezas de diversos tipos. La división de neurociencias utiliza mucho esta máquina, y cabe mencionar que con esta máquina con esta impresora pudimos hacer 36 mamparas para la protección de todo el personal del instituto durante la pandemia. Entonces, aquí tuvimos un ahorro importante en la construcción de mamparas y en la compra de mamparas. Gestión y la administración. El instituto, a nivel de personal de confianza y administrativo, tiene un claro equilibrio en cuanto a género, como ustedes pueden ver en esta gráfica, y pues nuestros ingresos son principalmente, como ustedes saben, de GAPA y CONACYT. No hemos tenido muchos ingresos extraordinarios por fuera, pero agradezco de manera particular, y aquí tengo que hacer mucho énfasis en esto, a la de GAPA, por todos los apoyos PAPIT. Creo que todo el mundo está muy agradecido por el apoyo de los programas PAPIT, los proyectos PAPIT. Quiero agradecer al doctor Dante Morán, al doctor Carlos Aramburu y al doctor Aura Castañeda por todos sus apoyos, pero no puedo dejar de hacer un paréntesis y agradecerle sentidamente, a nombre de toda la comunidad, a la doctora Claudia Mendoza, por su apoyo
y la logística que siempre nos ayuda y nos facilita la vida. También agradezco a CONACYT. CONACYT nos dio 12 proyectos de frontera hace un año. Fuimos de las entidades que tuvieron de los mayores números de proyectos asignados a CONACYT. Y por otra parte, también hemos tenido apoyo de la Fundación Miguel Alemán para diversos proyectos y un número importante de investigadores, y también a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, que nos ha apoyado en varios proyectos. A nivel internacional, no tenemos muchos proyectos, pero quiero destacar un Human Frontier Science Program que fue otorgado al doctor Fernández de Estrella. Ya me encuentro cercano a terminar y quisiera mostrarles también lo que se ha hecho en cuanto a infraestructura y mantenimiento del instituto. Aunque esto estrictamente representa una nueva unidad, también implicó un cambio en la infraestructura, y es la unidad de reproductora de ratopines. Los ratopines son o también llamados ratas, son como una especie de pues, ratones, pero calvos. Es un modelo fantástico para el estudio del envejecimiento. Son animales que viven, son muy longevos, viven más de 30 años en promedio, y que son modelos de estudio muy importantes, no solo para el envejecimiento, sino también para el cáncer. Entonces, aquí destaco la labor de la doctora Susana Castro, quien ideó y quien pensó en poder desarrollar esta unidad reproductora, que como ustedes pueden ver, tiene una cierta complejidad porque necesitan vivir a cierta temperatura mayor a 37 grados y además viven en un entorno de colonia, que eso es algo interesante, que también es interesante estudiar cómo funciona esa colonia. Estos tienen un comportamiento parecido a las abejas, donde hay una reina y los demás protegen a la reina. Entonces, este lugar que está localizado en el edificio anexo tiene toda una nueva serie de instalaciones que realizamos con el apoyo del ingeniero Canto, pero también aquí quiero agradecer al licenciado Sergio Salgado, de la Dirección General de Proveeduría, y al ingeniero Mario Redondo, de nuestro coordinador de bienes y suministros del instituto, por la extraordinaria labor, sacrificio, y les aseguro que fue muy complicado importar a estos animalitos. Les agradezco profundamente, seguramente a nombre de la doctora Castro, su apoyo a esto, para poder traer este nuevo sistema de estudio, que debo recalcar que es el primer unidad de reproductora de ratopines en Latinoamérica y que nos pueda permitir hacer estudios de envejecimiento en particular muy interesantes. También gracias a la iniciativa del doctor Julián Valdés y un apoyo significativo de más de 9 millones de pesos de infraestructura por parte del CONACYT, fue posible adquirir un nuevo citómetro de flujo. Hicimos una adaptación nueva en la unidad de biología molecular, y este citómetro de flujo permite aislar células individuales para poder hacer estudios de transcriptómica a nivel de células individuales. También de un proyecto iniciado por la doctora Marcia Iriarte en su gestión, y que continuamos con el apoyo de la doctora Diana Escalante y la doctora Claudia Rivero, pudimos en el 2019 obtener un apoyo de infraestructura también por parte del CONACYT para el fortalecimiento de las unidades de bioterio, edición genética, criopreservación del instituto, por un monto de casi 19 millones de pesos. Esto es un nuevo parte del bioterio, donde estos cuartos, que les conocemos como las bioburbujas, generan cuartos para la manipulación de los ratones y para hacer también experimentos conductuales. Tenemos ya instalada, bueno, todavía no instalada, pero ya está en este nuevo lugar, una nueva autoclave muy sofisticada que ya está en el instituto. Y aquí nos falta solo una pequeña ayuda financiera para poder acabar todos los conductos eléctricos y de aire acondicionado y poder ya poner en funciones esta nueva unidad. Otra cuestión de infraestructura importantísima que también se inició en la gestión de la doctora Iriarte, que pudimos finalizar en agosto del 2019, fue nuestra nueva red
de cómputo. Y, señor rector, usted sabe muy bien que esto fue fundamental para que el instituto fuera funcional durante la pandemia, porque yo les aseguro que no hubo ni una sola contratiempo durante la pandemia en todas las cuestiones de comunicación, los cursos a distancia, los seminarios a distancia. Y esto fue gracias, estamos convencidos, y lo hemos platicado con la unidad de cómputo, estamos convencidos que la nueva red de cómputo fue fundamental para poder seguir trabajando en este instituto. Por ello, agradezco a la doctora Ana María Escalante, a Gerardo Cuello, quien dirige la unidad, y a todo su equipo de colaboradores de la unidad de cómputo por el trabajo hecho. También al doctor Jorge Ramírez y al ingeniero Canto, a la Dirección General de Proveeduría y Dirección General de Obras, con quien nos reuníamos con frecuencia para poder concluir esta nueva red, que en apariencia, pues, a veces uno no recuerda que tenemos una red, pero fue fundamental. Se renovaron un cierto número de laboratorios y también hicimos mucha infraestructura. Por ejemplo, en el caso de implementamos un programa de cambio de lámparas a lámparas LED, que son más eficientes y más económicas. Vamos en un 51% de este programa. Cambiamos varias estructuras, se impermeabilizaron los techos y dimos una renovada, una modernizada a la entrada principal del edificio de ciencia básica. También nos dedicamos a tratar de mejorar la apariencia general de todos los edificios, sellando y impermeabilizando las fachadas, tanto de los edificios de neurociencias como los de ciencia básica. Y en el 2000, dentro del periodo de 2019 a 2020, con la ayuda de la rectoría y de otros recursos, pudimos sumar alrededor de 48 millones de pesos que permitieron hacer todos estos trabajos. Para finalizar, no puedo dejar de hablar y de reconocer las funciones que hicimos en cuanto a las acciones emprendidas durante la pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2. Implementamos, en coordinación con los lineamientos generales de la Secretaría Administrativa de la UNAM, toda una serie de acciones que ustedes conocen, y también con el trabajo en particular del doctor Julián Valdés y la doctora Diana Escalante, implementamos pruebas de detección del COVID, pero más allá de eso, también hicimos cursos o charlas en las cuales estábamos presentes, tanto el doctor Julián como Diana y un servidor y otros académicos, en cada sector del instituto, es decir, charlas informativas a los investigadores, a los técnicos académicos, a los trabajadores y a los estudiantes. Y aquí les muestro también, y quiero agradecer al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al INER, que nos asesoró en las técnicas y en las metodologías de bioseguridad para el tratamiento de las muestras y poder hacer las pruebas de PCR para la detección del COVID. También quiero destacar que el INDRE nos acreditó y acreditó al doctor Julián Valdés para realizar estas pruebas. Y también quiero agradecer a la doctora Susana López Charretón y al doctor Carlos Arias, con quien tuvimos un vínculo estrecho y constante. También complementamos todas estas acciones con las acciones apoyadas por el sindicato, por el STUNAM, y se hizo estas jornadas de detección y pruebas rápidas de COVID en conjunto con, invitamos a la Coordinación de la Investigación Científica y al Instituto de Astronomía. Y aquí quiero destacar la labor de la delegada Rocío Arreguín, quien fue la responsable de hacer este procedimiento. Instalamos los sitios de detección y de toma de muestras en un lugar abierto, en el estacionamiento del instituto. Y aquí quiero aprovechar también la labor de la delegada Rocío Arreguín y todas sus colaboradoras y colaboradores, con quien en particular hemos tenido una discusión y un contacto y un intercambio de ideas continuo, y yo le agradezco su apoyo y que ha sido en favor del trabajo de todo el instituto. Esta es una gráfica que quería yo mostrarles porque es muy importante ver la distribución de la presencia, la asistencia durante la pandemia.
La raya roja representa la asistencia de los estudiantes y la raya azul representa la tendencia de la asistencia de los técnicos académicos. Aquí lo que quiero mostrarles es que el instituto fue cotidianamente aceptando y de forma regulada la presencia de estudiantes y de técnicos académicos y también de trabajadores. Aquí hay una constante de alrededor de 30 trabajadores de base que estuvieron al pie del cañón, estuvieron cuidando las instalaciones, tuvieron cuidado de los animales. Y con esto quiero simplemente resumirles el hecho de que el instituto siguió trabajando y que favorecimos la presencia de los estudiantes para que continuaran en la mayor grado posible sus proyectos de investigación. Entonces, esperamos que la productividad no decaiga tan dramáticamente gracias a haber tenido este seguimiento detallado que fue hecho gracias al trabajo continuo de la Comisión Local de Seguridad, con quienes trabajamos todos los jueves, nos reunimos todos los jueves, y que ahorita les mostraré quiénes son. Lamentablemente, pues, hay investigadores, trabajadores y estudiantes que nos dejaron. Y aquí, pues, mi sincero pésame y solidaridad con sus familiares, con los familiares de muchos amigos y otros familiares cercanos al instituto que han perdido la vida. Para finalizar, quiero hacer algunos comentarios y perspectivas. Desde mi punto de vista, queda pendiente los ciclos de conferencias que habíamos ya pensado realizar antes de la pandemia con las prepas y CCHs, con las FES y las ENES. Eso es uno de los puntos importantes que tenemos que retomar, porque creo que es importante que el instituto se acerque a las prepas, a los CCHs, a las FES y a las ENES. Necesitamos impartir más cursos teórico-prácticos. Creo que ya tenemos el know-how, o sea, sabemos cómo hacerlos y podemos hacer más cursos teórico-prácticos. Pienso que debemos incrementar la calidad del número de eventos e intercambios académicos. Tenemos que seguir mejorando la comunicación, la difusión y la divulgación de nuestro quehacer científico. Es deseable renovar y ampliar las aulas del IFC, optimizar recursos y fomentar colaboraciones inter e intrainstitucionales, poner en marcha un nuevo sistema contable de la administración. Esto ya va en curso, pero no hemos acabado. Creo que tenemos que renovar un cierto número de equipo común, como ultracentrifugadoras, ultracongeladores, entre otros, y renovar y actualizar nuestro almacén, que es un sitio donde nos facilita la vida en la compra de reactivos y de insumos de que nos surgen y que son de utilización continua. Con esto, quisiera, señor rector, si usted me lo permite, tomarme un minuto más, un par de minutos más, para dar una serie de agradecimientos que, bajo las circunstancias actuales, son muy importantes para mí. Empezando, evidentemente, agradeciéndole a usted, señor rector, su ayuda, su apoyo, su constante presencia en nuestro instituto. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. En particular, también un agradecimiento al doctor William Lee, que siempre está con nosotros, siempre está presente, nos conoce bien y siempre está accesible. Entonces, doctor William Lee, muchas gracias de verdad. Y aprovecho aquí para también agradecer a la licenciada Beatriz Cruz, quien nos ayuda constantemente en muchos procesos administrativos y académico-administrativos. Al ingeniero Leopoldo Silva, al doctor Luis Álvarez y Casa, al doctor Ken Oyama, al doctor Carlos Arámbulo. Han sido invaluables sus ayudas, consejos, y pues mucho del instituto funciona gracias a sus apoyos. A particular agradecimiento merece la doctora Lourdes Massieu. La doctora Massieu ha sacrificado mucho y ha trabajado muy intensamente por nuestro instituto. Creo que la comunidad a veces no se da cuenta el trabajo que ella realiza y que todos los procesos académico-administrativos han seguido su curso gracias a su trabajo intenso. Lourdes, muchas gracias por todo tu trabajo. A la doctora Soledad Funes, coordinadora de docencia, que ha estado mucho más cerca de los estudiantes y ha
generado un vínculo estrecho con los posgrados que ha sido en beneficio de todo el instituto, pero no solo en ello. La doctora, como ustedes ya han visto, ha generado muchas ideas que han beneficiado a todo el instituto. Al doctor Julio Morán y al doctor Diego González Halfen por su apoyo y ayuda. Y aquí quiero, para no olvidar a alguien, agradecer al personal de base, administrativo, de confianza, postdoctorantes, a los catedráticos, al catedrático, a los estudiantes y a toda la comunidad del IFC. Quiero agradecer a todos los miembros del Consejo Interno su labor intensa, crítica y respetuosa. Quiero agradecer también a la Comisión Local de Seguridad Ampliada, y aquí subrayo el ampliado, porque incorporamos estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado. Se incorporó a esta comisión la delegada sindical, y ha sido un trabajo intenso de todo este equipo durante todos, prácticamente todos los jueves, a partir del inicio de la pandemia. Y este es el equipo que toma las decisiones generales de seguridad y de logística del instituto. Les agradezco profundamente, a nombre del instituto, su labor. A toda una serie de colaboradoras y colaboradores que ustedes conocen, y solo quiero aquí hacer notar a un grupo de estudiantes que se han quedado sin jefe de grupo. Son los estudiantes que trabajan y hacen investigación en mi grupo, ¿no? Particular agradecimiento son también a los trabajadores de base, a los trabajadores que han estado en guardias durante la pandemia, y en particular a los que se han encargado de mantener las condiciones adecuadas a los animales que tenemos en el instituto, no solo el bioterio, sino otros, y a la doctora Claudia Rivero, que coordina las actividades del bioterio. Ellos han estado presentes, han sido incondicionales por el instituto y no han fallado, no nos han fallado en ningún momento. A los trabajadores y vigilantes que han seguido trabajando y estado presentes, muchas gracias por su labor. A personal administrativo que también ha seguido trabajando, porque ha estado, la administración ha seguido funcionando durante todos estos meses. En particular, también quiero agradecer a la doctora Sara Laruz Morales por su intenso trabajo como responsable sanitaria. Sé que ha sido una labor difícil a momentos. Gracias, Sara Luz. A Gerardo Coello, Ana María Escalante y su equipo, ya lo mencioné, el trabajo de las unidades de cómputo han sido fundamentales para seguir trabajando y para seguir manteniendo los cursos, las charlas, los seminarios locales y la interacción con el exterior. Muchas gracias, Gerardo, Ana, y a la unidad de cómputo. A la administración, a la licenciada Martínez, a la jefa de personal, a Mari Carmen Ruiz, muchas gracias por su intenso trabajo también. Al ingeniero Canto, que ha estado presente durante todo este tiempo en las emergencias, en las buenas y en las malas, y ustedes saben que siempre nos ha ayudado. Si un refri se descompone, él está presente, etcétera, etcétera. Muchas gracias, ingeniero Canto. Y hay un particular agradecimiento es a nuestro nuevo jefe de la Oficina de Bienes y Suministros. Digo nuevo porque se incorporó a inicios del 2018, y la comunidad del instituto, yo lo sé, está muy agradecida con su trabajo, el ingeniero Mario Redondo, porque con él hemos podido mantener el departamento de compras funcional y siendo muy eficiente. Y no puedo dejar de agradecer también a su fiel escudero, el señor Pineda, que también apoya las labores del ingeniero Arredondo. Agradecer el trabajo secretarial de Gabriela Valdés Silva, de Lili Wenz y de Dominga Vera. Muchas gracias. Y solo me queda decirles que para mí ha sido un honor poder trabajar con ustedes, poder trabajar para el Instituto de Fisiología Celular, para la universidad que tanto quiero, y pues solo me queda agradecerles su atención. Muchas gracias, señor rector, muchas gracias a todas y todos. Hace uso de la palabra el doctor William Lee Alardín. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Recillas, por la presentación del informe de actividades del Instituto de Fisiología Celular. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Señor rector, con su permiso, quisiera primero saludar y agradecer a la comunidad del instituto y en particular al doctor Recillas por el trabajo que realiza el instituto todos los días en este año y medio ya prácticamente que tenemos de condiciones muy complicadas.
y por la presentación de este informe que cubre 4 años, también con algo de contexto de más largo plazo de actividad de esta entidad. Muchas gracias a quienes ocupan la Junta de Gobierno que nos acompañan hoy, a quienes han dirigido el instituto en el pasado y nos acompañan, investigadores eméritos, al personal académico, por supuesto, del instituto, el personal de base de confianza, estudiantes, becarios de postdoc, la cátedra CONACYT que tiene el instituto, y a direcciones de otras entidades de la universidad y colegas que nos acompañan de diferentes áreas y también invitados externos. Pues me da mucho gusto escuchar el informe. He procurado mantener comunicación con el director del instituto para estar pendiente de la situación de la comunidad y quiero de veras agradecerles su esfuerzo en seguir trabajando en el instituto, en la actividad, digamos, cotidiana, pero también en el trabajo particularmente ligado a la pandemia, a la realización de pruebas, a la certificación de laboratorios que ya mencionaba el director, y en la medida que toca al instituto, pues entender mejor estas patologías y esta situación que tiene que ver directamente con la parte de enfermedad del virus y de la pandemia, ¿no? El instituto es una comunidad ya muy consolidada en el subsistema de investigación científica. Hay un enfoque diverso hacia la investigación básica y las neurociencias en sus 2 divisiones y 6 departamentos, 3 en cada una. Y trabaja en estas áreas desde diferentes ángulos, con un desarrollo histórico que ha sido muy relevante a lo largo de los años, que ha contribuido a la creación de otras entidades y programas en la universidad, además del crecimiento del instituto propiamente, y con una vocación que tiene de cubrir todo el espectro de este quehacer, desde la generación de conocimiento básico en laboratorio o en teoría, hasta la búsqueda de aplicaciones, patentes, transferencias y el otorgamiento de servicios, que da relaciones fuertes con otras entidades de la universidad del país y fuera de él. No quisiera repetir, digamos, todo lo que ya presentó el director, pero hay algunos puntos que creo que son importantes. Sí ha habido una renovación de la planta académica. Ello se ve, para empezar, en el hecho que el envejecimiento promedio del personal pues es solo 2 años en 4. Entonces sí hay una cierta renovación, pero también se ve que parte de esta renovación, pues inevitablemente también ya está adquiriendo más experiencia, digamos, por ponerlo de alguna manera. Es un tema relevante, hay que seguir en ello porque esto hay que hacerlo constante. Lo que buscaríamos idealmente sería que pues, la distribución de edades y de experiencia en una entidad se mantuviera con recambios y renovaciones más o menos constante, y no es el caso, aunque se ha frenado de manera muy importante esto en la universidad en general. Y es muy importante que la integración de este personal al instituto sea seguida de cerca por la dirección y por ustedes para aprovechar la energía y la calidad de quienes llegan y el ímpetu y las ganas con la experiencia y conocimientos de quienes están ya aquí y van a seguir contribuyendo al instituto en los próximos años y conocen por qué se han hecho las cosas como se han hecho y lo que hay y lo que se puede aprovechar. Quisiera felicitar a la comunidad por la calidad en la generación de este conocimiento. Es muy claro, es algo que ha sido una constante durante la evolución del instituto. Se puede ver de varias maneras, en los premios y reconocimientos que obtiene la comunidad, en las revistas donde publican, en el impacto claro que tiene este trabajo medido de distintas maneras. Una de estas maneras que hemos explorado en los últimos años de manera más sistemática tiene que ver con los cuartiles de las revistas en las que publican. No es ni por mucho el único o el mejor, pero es uno, y es uno que no habíamos explorado antes. Les confieso que no soy muy fan del factor de impacto, pero creo que los cuartiles dentro de disciplinas, particularmente en un instituto donde se trabaja y se publica en diferentes revistas con diferentes metodologías, vale la pena. Consistentemente el instituto publica más del 90% de sus artículos arbitrados en los cuartiles 1 y 2. Entonces, claro que el trabajo es muy sólido, siempre se puede mejorar un poco más, y yo veo que así está siendo y los felicito. La producción de artículos es considerable, son más de 120 en el 2020, siempre hay fluctuaciones en oscilaciones, digamos, anuales, pero yo creo que se ve en el largo plazo una curva que obviamente es creciente. Hay una gran actividad docente y de dirección de tesis. Más de 500 estudiantes que tienen presencia en el instituto, es una comunidad muy numerosa.
a todos los niveles, desde la licenciatura hasta el posgrado. Hay alrededor de un 10% de estos que se reportan graduados en el año anterior, pero como ya mencionó el director, hubo una disminución. En periodos anteriores, este número era más alto y más bien cercano a 65, 75 que a poco menos de 50. Esperemos que los trámites vayan fluyendo para que quienes están a punto de obtener un grado pues lo puedan obtener de manera rápida, y espero que esto también se refleje, digamos, en una anomalía del otro lado positiva en este año y el próximo, cuando todos esos logren graduarse. Y entonces ahí la base temporal de más de 4 años va a ser importante para tener una perspectiva más amplia de cómo está. Creo que el trabajo de comunicación de la ciencia y la iniciativa que ha hecho el instituto para mejorar esto merece una mención. Ha habido, digamos, no solo mayor difusión, sino en medios y formas distintas, en redes, en medios, digamos, no tradicionales como los hemos concebido antes. Son importantes para dar a conocer el trabajo del instituto a la sociedad. Para el país y para la universidad, pues es fundamental hacer y comunicar la investigación básica, porque es importante para las disciplinas mismas, pero también para la formación de un espíritu crítico y la educación en general, y por supuesto atraer a las nuevas generaciones, y comunicar esto correctamente a pares, a gobierno y a sociedad, pues es un elemento indispensable para articular impacto y beneficio máximo en la sociedad y en el país y obtener lo que se necesita para llevarlo a cabo. Y transmitir esto a las nuevas generaciones, pues es la única manera de garantizar que sea viable en el largo plazo. Entonces, esto es un esfuerzo que me parece central, digamos, el quehacer del instituto. Obtener recursos, pues es obviamente muy importante. Los fondos PAPIT son muy estables y muy importantes para operar. La DEGAPA ha hecho un trabajo espléndido en aportar esto, en particular a la luz de la disminución de categorías en montos en otros donativos. Las condiciones externas son complejas para el país y para la universidad. Hay que seguir insistiendo en la importancia de esto en todos los foros. El instituto ha logrado exitosamente conseguir donativos de CONACYT en los últimos años, como anunció un director, y eso nos merece también una felicitación. De parte de la universidad, el señor rector ha gestionado y obtenido los presupuestos necesarios de manera muy exitosa, y yo estoy seguro que así va a seguir siendo para que podamos tener esa operación de base, pero es muy importante complementarla para poder hacer más y mejores proyectos, y con eficiencia, por supuesto. Hay una serie de trabajos de renovación de infraestructura, de instalaciones, de mantenimiento en los laboratorios y todas las áreas del quehacer del instituto que son muy relevantes. Nunca termina esta tarea. Cuando uno termina de renovar la instalación eléctrica, hace falta renovar la instalación de internet y de red inalámbrica, y después la de laboratorios, pero hacerlo de manera constante evita que esto llegue a una situación de crisis, y creo que aquí se ha hecho una planeación importante para mantener al instituto funcionando. En lo que toca al ambiente de trabajo y a la equidad de género y el respeto que nos debemos todos internamente en una comunidad, hay que seguir trabajando también siempre. Hay que aprender, digamos, lo que está pasando en la sociedad, a quienes ya tenemos más tiempo trabajando, y a quienes llegan, pues también hay que hacerles conciencia de esto y también escuchar las contribuciones que puedan tener para que esto funcione mejor. Es una discusión que hemos procurado tener en el subsistema, en el cuerpo directivo, en el consejo técnico, implementando algunos acuerdos y lineamientos. El tema no se resuelve de la noche a la mañana, tomando, digamos, acuerdos y consensos. Hay que tomar acciones y hay que resolver los casos que se presentan cuando llegan de manera proactiva. Yo estoy convencido que la diversidad de muchas maneras, no solo en lo que toca género, es un ingrediente que mejora el ambiente de trabajo y permite una mayor discusión y aprovechamiento de todas las capacidades. Hay que preguntar para conocer y tomar en cuenta y aprovechar las asesorías, y este trato general y respetuoso y cordial debe ser de y entre todos, y no solo de quienes tienen la responsabilidad institucional, pero empezando por ahí, por supuesto, para poner el ejemplo. Hace ya prácticamente un año y medio que, por acuerdo del rector, se dio la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la universidad.
es una herramienta muy importante para poner estos temas en la discusión y fomentar el intercambio de ideas para que tengamos mejores condiciones en una comunidad. También quisiera resaltar la importancia del trabajo colegiado. Ya el director también mencionó el funcionamiento de los distintos cuerpos, sobre todo el Consejo Interno, que es el más importante, pero no es el único. Y aquí, pues, el paso de todos y todas nosotros por las comisiones hace de esta participación y de la toma de decisiones un asunto colectivo, y creo que es un ejercicio al final democrático y de deliberación, que es la mayor fortaleza de la universidad. Así ejercemos la autonomía y la libertad de investigación y de pensamiento en esta coyuntura, y creo que hay que tenerlo presente, especialmente ahora. Estamos, como ustedes saben, probablemente próximos a una discusión alrededor de la Ley General de Ciencia y Tecnología, y pues nos corresponde como comunidad académica universitaria dar ejemplo y en las formas y en el fondo de una discusión de este tipo. La pandemia ha sido terrible, pero entre otras cosas creo que ha enfatizado la importancia del trabajo académico para el país en relación directa a ella, o mostrando simplemente que seguimos trabajando en condiciones difíciles, que siguen requiriendo toda nuestra creatividad y que nos sigamos cuidando en estos momentos. Estos informes, pues, son el resultado del trabajo de toda una comunidad. El director les cuenta a todos ustedes juntos y a quienes estamos, digamos, fuera del instituto, lo que se ha hecho. Es una comunidad diversa y es buena oportunidad para saber mejor qué se está haciendo y qué se puede aprovechar de mejor manera. Este es el cuarto informe, entonces tiene una relevancia especial porque es el último de esta gestión del doctor Tresillas y da una visión más amplia del quehacer del instituto. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer muy sinceramente el trabajo del director, de todo su equipo, con dedicación y compromiso para servir al instituto, a la comunidad y a la universidad, por su participación atinada y profesional en el Consejo Técnico y sus comisiones durante estos 4 años. Muchísimas gracias, Félix, por todo este trabajo. Y felicitar a toda la comunidad del instituto por el trabajo. Hay muchos avances siempre, hay tareas pendientes siempre. Yo los invito a que en estas semanas hagan una reflexión de lo que quieren para el instituto en los próximos años y décadas, y nos toca en la coordinación y después escucharles y tomar en cuenta todas estas opiniones para lo que sigue, y finalmente ayudar a la comunidad a lograr sus objetivos. Es su casa, a todos nos conviene que funcione bien. Yo estoy seguro que como grupo van a seguir siendo un actor muy importante en el trabajo del subsistema de investigación científica para bien de ustedes y de toda la comunidad. Muchísimas gracias, muchas felicidades, les mando un abrazo a todas y todos ustedes. Muchas gracias, señor coordinador. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Pijers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias al doctor William Lee, coordinador de investigación científica, que ha hecho un puntual recuento de los logros que se ha obtenido durante esta gestión de 4 años del doctor Félix Resillas. Gracias también, señor coordinador, por su cercanía con los institutos y por su constante actuar en relación a las funciones de ellos. Muchas gracias, honorable presidente en turno de la Junta de Gobierno y exdirectora de este instituto, doctora Marcia Viard, y a los integrantes de la honorable Junta de Gobierno y del patronato que nos acompaña. Agradecer también la presencia de la química Berta Guadalupe Rodríguez, secretaria general de la PAUNAM, de exdirectores y de investigadoras e investigadores eméritos, así como toda la comunidad de trabajadores administrativos, de personal académico y de los estudiantes del Instituto de Fisiología Celular. Yo creo que ha sido un informe que, como bien decía el señor coordinador, da el señor director en nombre de toda una comunidad, a quien le agradeció, y me parece muy bien que lo haya hecho, toda la labor realizada en estos años. Es un instituto que ha estado por más de 4 décadas a la vanguardia de la investigación científica y comprometido con la formación de recursos humanos del más alto nivel,
tanto en la docencia como en la investigación y en el desarrollo tecnológico. Gracias a ello, el Instituto de Fisiología ha logrado consolidar un amplio reconocimiento internacional fincado en el liderazgo y prestigio de los resultados de sus investigaciones. Bien, también decía el señor coordinador que es el esfuerzo de todos. El director lo que hace es finalmente hacer un análisis, en este caso puntual, autocrítico y reflexivo, sobre lo que se ha conseguido a lo largo de estos 4 años. Pero es un instituto de una inmensa calidad. 97% de sus integrantes son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con 7 investigadores eméritos, 2 de ellos, y muchas felicidades al doctor García Sáenz y al doctor Benmuro Ratoni, designados eméritos en años recientes. Todos estamos muy orgullosos del nivel académico alcanzado, que se manifiesta en estos más de 500 artículos en 4 años, en revistas de alto impacto, ¿no? Como ya lo subrayaba el señor director y el señor coordinador. Yo debo también subrayar estas 5 patentes nacionales y una internacional que se lograron, y estas que se encuentran en trámite tanto en lo nacional como en lo internacional. Ya el señor director hace una reflexión de lo que queda pendiente por venir en los siguientes años. Indudablemente, y ya también lo señalaba el señor coordinador, habrá que seguir y fortalecer las acciones para la igualdad de género y erradicar todo tipo de violencia. Aprovechar lo conseguido en estos seminarios, que me pareció notable la forma en la que crecieron, e incrementar la calidad y el número de eventos académicos. Se señalaba que, lo decían, y me parece que hay que seguir en esa ruta de la certificación de la calidad del Laboratorio Nacional de Canalopatías y obtener eventualmente, en un futuro próximo, su acreditación. Habrá que seguir trabajando en los temas de administración y armonizarlos con la administración central y continuar mejorando la difusión y divulgación de las distintas investigaciones que hace el Instituto. En los próximos días se iniciará el proceso para la designación de quien coordinará las actividades por los siguientes 4 años. Yo exhorto a toda la comunidad a participar muy activa y propositivamente en este proceso. Los argumentos, las reflexiones y las propuestas que la comunidad realice, así como los proyectos que las y los aspirantes presenten, enriquecerán los propósitos del Instituto de Fisiología y los fines de nuestra universidad. A todos ustedes, mi más profundo reconocimiento y la calurosa felicitación por los éxitos alcanzados. Muchas felicidades, muchas gracias, doctor Félix Recillas, y como siempre, por mi raza, hablar al espíritu. Gracias, señor rector. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades. Felicidades, Félix. Felicidades a la comunidad. Felicidades, Félix. Dame un abrazo. Felicidades, doctor Félix. Gracias, gracias. Felicidades a toda la comunidad. Hasta luego, Félix. Felicidades a toda la comunidad. Gracias, Félix. Gracias. Hasta luego, Tom. Qué gusto. Felicidades, doctor. Gracias. Maestra, un abrazo. Felicidades. Gracias, Ricardo. Gracias.
Muchas gracias. Felicidades, doctor. Ay. Hasta luego. Gracias, sí. Hasta luego. Un abrazo. Felicidades, doctor Félix. Muchas felicidades. Hasta el 20. Gracias, Félix. Un abrazo. Bertis, qué gusto verte. Gracias, Félix. Berta, hola. Hola, Berta. Hola, hola. Muchas felicidades, Félix. Grandes logros. Gracias por tu apoyo, doctor. Gracias. Cuídense mucho. Hola, Betty Cruz. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Susana. Estamos en contacto. Raúl Paredes, hola. Felicidades. Abrazo. Felicidades, Félix. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, felicidades a todos. Gracias. Felices. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, felicidades nuevamente. Gracias, perdón. Felicidades, doctor. Muchas felicidades, Alfredo. Saludos desde Guanajuato. Muy bien, gusto, Alfredo. Gracias, Alicia, por tu mensaje. Felicidades, doctor. Tere, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Queremos. María, gusto. Gracias. Muy buen informe. Doctor Molinari, tengo que hablar con usted. Gracias, Susan. Un abrazo. Aquí estamos igualmente. Felicidades, doctor. Gracias. Carlos, gracias por hasta asistir. No, al contrario, Félix, muchísimas felicidades. Estaba yo aquí esperando un poco a que hubiera más ruido para mandarles un abrazo a toda la comunidad del Instituto de Fisiología Celular. Excelentes logros en tiempos muy complicados. Gracias. Como siempre manteniendo pues la calidad académica que les ha caracterizado. Así es que muchas, muchas felicidades y lo mejor para el futuro. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por tu apoyo. Gracias. Muy bien, Alicia. ¿Qué tal? Gracias. Felicidades, Félix. Doctor Dreyfus, doctor. Félix, felicidades. Hola, ¿cómo está? Rocío, Norma, gracias. Laura, gracias. Felicidades. Felicidades, Félix, a toda la comunidad. Felicidades, la paz bien. Cuídate. Gracias, Miguel, gracias. Adiós. Doctora Flor Mónica, gracias. Gracias por todo su apoyo y ayuda. No, un placer y muchas felicidades a toda la comunidad por todos estos logros tan pues destacados, ¿no? Como gracias. Mencionaba el doctor Aramburu, un gusto trabajar con ustedes. Un abrazo a todos y muchas felicidades. Gracias. Sí, gracias. Gracias, George. Felicidades, doctor. Gracias. Muy bonito informe. Muy bonito informe. Muchas felicidades. Y gracias por todo tu apoyo y tu confianza. Muy bien. Y ya veo puras caras conocidas. Felicidades, doctor. Hasta luego. Muchas gracias por todo, por todo su apoyo. Ruth, gracias. No, gracias, al contrario. Y hasta luego. Licenciada Martínez, gracias por todo. Carlitos. Felicidades, Félix. Gracias, Miriam. Eres Miriam, ¿verdad? Sí, ya no veo. Sí, soy Miriam. Hola. Hacía falta tu sonrisa, Miriam. Hola. Es que a veces no está bien. Felicidades, Rosa, doctor. Rosa, no, hola, ¿qué tal? Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Pues como muchas felicidades, Félix. Como dijeron, este es el informe de todos ustedes, no solo mío. Mira, Soledad ya se le fue el habla. Te escuchamos. Estoy, felicidades. Muchas felicidades, Félix. Gracias. Sí, sí, gracias, Jorge. Ándale, estamos. ¿Qué tal, doctor? ¿De qué?